Egunon guztioi, mahaiburu andrea, sailburua, legebiltzarkideok, gurekin zauden gonbidatuok, sindikatuen representanteak, ertzainak, udaltzaingoak, aguazilak. Hoy, con esta especie de simulacro de debate, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista le dan carpetazo de forma definitiva al diálogo y al acuerdo amplio que nos debemos como sociedad en torno a la seguridad. Un tema fundamental para la convivencia y para la democracia. Pero es que además, hoy ustedes pretenden sacar adelante, con el único apoyo del Partido Popular y un rodillo en la mano, una norma mala para la policía, para toda la sociedad vasca y que da vía libre a prácticas que pueden que nos ajusten a derecho. Ya sabemos en estos últimos días, el propio Tribunal Supremo acaba de zanjar este miércoles una controversia con claridad meridiana y por unanimidad. No resulta ajustado a derecho el nombramiento de agentes de policía local en régimen de interinidad. Ante esta sentencia, la reacción más responsable habría sido paralizar la tramitación, solicitar un informe jurídico que nos garantice que estamos tramitando una ley que se ajusta a derecho y que es lo que ha propuesto el Carrequín Podemos ayer mismo. Pero no, parece que van a seguir adelante en un acto de irresponsabilidad y mala gestión que puede tener consecuencias imprevistas para todos los ayuntamientos de Euskadi y para la seguridad de todos los ciudadanos de Euskadi. Esto no es en absoluto responsable para con la ciudadanía vasca y para con las instituciones. Aún están a tiempo hoy de retirar este dictamen y poder arreglar este entuerto. Lege honek kontsolidatu ditzakelako praktikak elkarrekin podemosetik errepikatuz eta errepikatuz esan ditugunak txarrak direna poliziarentzat eta gutxienez ez direnak gure poliziarentzat nahi ditugun praktikak. Eta gai konkretu honetan, interinitatearen konkretu honetan guk bi zuzenketa sartu genituen ja duela hilabete batzuk tendentzia hau zuzentzeko. Ez delako beste soluzio bat aurkitzen honetarako, eta tekstu honek gainera ez digu ekartzen alternatibarik honetarako. Hicimos propuestas y lo pusimos y lo escribimos negro sobre blanco, antes de ninguna sentencia. La ocupación de plazas vacantes por parte de personal interino es contraria al Estatuto Básico del Empleado Público. La interinidad ha ido creciendo. En la actualidad, entre un 20 y un 30% de policías locales en Euskadi son interinos. La sentencia del Tribunal Supremo debería ser analizada y contrastada con este proyecto de ley porque puede suponer un auténtico desafío para el sistema de policía local de Euskadi, que se ha sustentado en gran medida en este tipo de contrataciones, en contrataciones interinas. Y este fallo impacta de forma directa sobre los servicios y funciones que vienen cumpliendo quienes están en este régimen de interinidad. Puede tener consecuencias directas en todos los cuerpos de policía local de Euskadi. Pero no solo eso, es que afecta directamente a la seguridad de nuestros municipios. Es que desplazan ustedes la precariedad laboral hacia una nueva figura que se han inventado, el auxiliar de policía. Y el nuevo texto no aportará medidas para dotar ni de estabilidad a las plantillas de policía local, ni tampoco proporciona soluciones a los ayuntamientos para adecuar la plantilla en épocas de mayor demanda como puede ser el verano. ¿Quién va a cumplir estas funciones ahora? Porque su nueva figura no sirve para ello. O peor, ¿van a acabar haciendo esos auxiliares de policía de manera ilegal lo mismo que hacían a día de hoy los interinos? ¿Cómo se va a garantizar la seguridad en nuestros municipios si a día de hoy las plantillas con el riesgo de quedarse a la mitad o a la mitad de sus agentes están fuera de la ley? El texto que ustedes van a aprobar habilita y se limita a regular la figura de la interinidad, sin ofrecer alternativas para que los ayuntamientos puedan corregir una tendencia que estaremos de acuerdo con que no es deseable para un modelo policial de calidad. O ni siquiera estamos de acuerdo en que esto no es deseable para un modelo policial de calidad. Así que van a seguir adelante con un proyecto de ley que es un retroceso y que además regula prácticas que esta sentencia pondría en cuestión. 10 años para tramitar un quinto parche. ¿Y qué harán mañana tras la aprobación? ¿Comenzar de inmediata a redactar el sexto? No se ha terminado de tapar una zanja y habrá que volver a abrirla por falta de planificación y por falta de precisión. Lege proiektu honen express tramitazioa,
interes alderdikeria duten interesak eta hauteskundeen interesak aurrera eramateko ez da izaten ez arduratsua ez da serioa ere. Polizia eredu hau diseinatu egin zen eta planifikatu egin zen 1982. Urtean. Euskadi batentzat beste erronka batzuk zituela segurtasun materian. Eta zuek elkarrizketa gutxirekin esan duan bezala prozesu express batean praktika zaharra kontsolidatu nahi dituzute. Praktika berri batzuk aurrera eraman ez dakigunak ziurtasun, legearen ziurtasuna daukatenak. Eta gainera baita ere atzera pausoak eman nahi dituzute hainbat aldaketa sartuz eta aldaketa sakonak sartuz lege honetan. Ustedes han efectuado un golpe de timón a la derecha en el modelo policial. Van a aprobar hoy la ley que el Partido Popular querría aprobar en materia de policía. Eta elkarrekin Podemosek ez du izan nahi horrelako lege baten parte. Txarra delako, euskal gizartearentzat. Ez dituelako gaur egun euskal poliziak dituen erronkak zuzentzen eta ez dituelako ematen tresnak edo erronka hauei aurre egiteko, eta eztabaida oso gutxirekin aurrera eramango delako lege hau. Beraz, gu oso kritikoak gara, gaur hemen gaindituko izan daitekeen lege honen formarekin, eta baita ere nola tramitatu egin den tramitazioaren formarekin eta bere fondoarekin. Zeuk uste dugu ardura askorekin aurrera eraman genuela prozesu hau polizia legearen inguruan. Lan serioa egin dugula, lan konprometitua. Lan konprometitua hobetzeko gobernuaren testua, aportazio positiboak egiteko. Zuzenketa gehien egin dituen talde parlamentarioa izan gara. 104 zuzenketa sartu egin ditugu. Eta 104 zuzenketa horietan erreflexatu egiten da Prieto jaunak esaten duen modelo idiliko eta inexistente hori. 104 zuzenketa partzialetan hor ikusten dira. Hemos abordado de manera solvente y sin complejos temas diversos, centrales. Y para realizar este trabajo hemos tomado como referencia buenas prácticas de Euskadi, recomendaciones internacionales en la materia, recomendaciones del Ararteko, prácticas y modelos policiales existentes y contrastados en grandes ciudades de Europa, además de mantener reuniones con todos los representantes sindicales de Ertzaintza y policías locales. La ley debe abordar las condiciones laborales de la policía vasca, efectivamente. Sin duda, y nosotras lo hemos hecho también con nuestras enmiendas, hemos introducido esta variable, pero esta ley no puede quedar reducida a ser un convenio con una parte del sector. Esta ley trata temas fundamentales para toda la sociedad, introduce cambios con los que nosotras no estamos de acuerdo y para los que hemos hecho además propuestas concretas. Propuestas para avanzar en un modelo policial cercano, debidamente formado, para afrontar los desafíos actuales, organizado en torno a una cultura de derechos humanos, orientado a la prevención y a la protección de las personas y el bien común, integrado por mujeres y hombres, en igualdad, bilingüe y con condiciones laborales adecuadas, transparente y supervisado por los poderes públicos. En definitiva, que sea un reflejo de la sociedad vasca del 2019 y un reflejo de los retos que tenemos en seguridad, en materia de seguridad para el siglo XXI. Y ustedes han introducido medidas que no avanzan en este sentido. Y con más detalle, se ha inventado una comisión que llaman de control y transparencia. Comisión que depende del propio Departamento de Seguridad y cuyos integrantes van a ser nombrados a dedo por el propio departamento. Cualquiera puede entender que no existe ni autonomía ni independencia para una comisión de estas características. Esto es un simulacro de control y transparencia que es contrario a los estándares internacionales que se recomiendan para los mecanismos de control y transparencia. El protocolo de Estambul o las reiteradas recomendaciones hechas por el propio Ararteko, que es el organismo del que nos hemos dotado como sociedad para el funcionamiento conforme a derecho del entramado institucional, son ignorados permanentemente y caen en saco roto. El texto que han pactado, además, no va a terminar con la desigualdad entre mujeres y hombres en el acceso y desarrollo profesional en los diferentes cuerpos de la policía vasca. Hablar de cuotas brinda titulares, pero no hay medidas que afronten los problemas de fondo y con visión de largo plazo. Las cuotas, aunque en parte positivas, por sí solas son insuficientes. Con este proyecto de ley no se aborda el necesario tránsito a una cultura organizacional que promueva la igualdad.
Ustedes han rechazado nuestras propuestas para terminar con la brecha salarial en la policía vasca. Han rechazado introducir medidas para que las mujeres no sigan siendo quienes solicitan el 90% de las excedencias para cuidado. Han rechazado propuestas para terminar con la distribución de tareas y jerarquías basada en estereotipos y discriminación por motivos de género. En lugar de las capacidades de las personas y continuarán sin adoptar medidas para cumplir, por lo menos, con nuestra ley 4/2005 de igualdad. Ez duzute berdintasun erreal eta efektiboa bilatzen, baizik eta anakronikoa den egoera baten makillajea. Eta anakronikoa gure gizarteak dituen eskaerak eta proposamenen inguruan emakumeen berdintasunaren inguruko eskubideetan. Baina eske ezta ere lege proiektu honek ez ditu zuzentzen polizia lokalarekin ditugun arazoak, ikusten dugu interinitatearekin, baina baita ere ez da egonkortasuna ematen geure polizia lokalarekin. Baina baita ere... Amaitzen jun, bai, Martínez jauna. Baina baita ere aurrera juteko hurbiltasun poliziaren ereduan, izten du tratamendua, merezi duten tratamendua ematen, beraien rola fundamentala delako geure gizartearentzako, beraiek hurbil daudelako geure herritarrentzako, eta ez da hau zuzentzen beste herrialdetan egin den bezala koordinazio lei batean. Esta ley, además, ningunea el papel de la policía judicial y sigue dejando en manos del gobierno vasco la decisión de adscribir o no personal a esta tarea. La ley recoge una carrera profesional que es discriminatoria en relación con otros organismos del gobierno vasco y que además está sujeta a disponibilidad presupuestaria. Vamos a decirlo claramente, para que todo el mundo lo entienda. Significa que cada año el gobierno de turno decidirá si le interesa o no invertir para que esto se cumpla. Es un despropósito desde el punto de vista de la seguridad y la estabilidad a la que tiene derecho cualquier trabajador o cualquier trabajadora. Y para finalizar, este proyecto de ley introduce un par de párrafos sobre el uso de las armas, que nos parece de una gravedad extrema, que se haya hecho sin absolutamente ninguna visión estratégica, ni de proyecto de país, ni de debate sobre el modelo de seguridad, el modelo policial, ni de la sociedad a la que aspiramos. ¿Ustedes creen que es una decisión tomada con altura de miras y con altura política? Corresponde a las urgencias y coyunturas de tres partidos políticos. Por eso nos reiteramos. El Carrequín Podemos hoy vota en contra de este dictamen y no queremos formar parte ni blanquear un texto que ha sido elaborado a puerta cerrada, con visión utilitarista, que supone un retroceso y la consolidación de un modelo policial y de sociedad que no compartimos. Eskerrik asko, Martínez jauna. Bueno, yo sé que algunos de los parlamentarios que hoy sostienen al gobierno hoy, al igual que en el debate de la enmienda a la totalidad, están más ocupados en desacreditarnos, ningunear nuestro trabajo, ningunear nuestras intervenciones, más que articular argumentos solventes y responder con soluciones concretas. Yo no voy a entrar mucho a eso, porque veo falta de interés o incluso incapacidad para responder con una serie de argumentos políticos a propuestas políticas. Sí que voy a hacer un par de anotaciones, lo decía el señor Zorrilla, que se entere un poco mejor de cómo fue la previa a la ponencia, porque creo que estaba justo un poco equivocado, y si no, preguntarás a la Nerea Llanos, o igual la Nerea Llanos no sé qué película lo ha contado. Y por otro lado le diría a la señora Llanos y al señor Charlie Prieto que hay que estar más atento cuando intervienen los demás, porque parece que ustedes que no han escuchado dos tercios del discurso que yo he hecho. Pero como veo que no lo han escuchado, yo se lo repito, no se preocupen, y les cuento cuáles son aquellas cuestiones a las que hemos atendido y que no entendemos que no estén presentes en una ley como esta. Así que voy a empezar por la Comisión de Control y Transparencia, empezando primero por citar una serie de cuestiones que creo que afectan directamente a ello. Cito, los problemas más frecuentes continúan siendo la demora en proporcionar la información, la falta de respuesta a las concretas cuestiones por las que el Ararteko se interesa y a las recomendaciones que formula y no remitir la documentación solicitada. Esto es lo que se afirma en el último informe anual del Ararteko en relación con el Departamento de Seguridad y el Área de Seguridad.
A mí me gustaría que nos explicaran por qué tienen dificultades para colaborar como es debido con el órgano de control que representa a toda la ciudadanía vasca. Pero es que además el informe señala que continúan sin establecerse un número más que significativo de las recomendaciones que se recogían en el año 2011. Han pasado 8 años y se siguen detectando incumplimientos, etcétera. Quieren un órgano de control. Ya tenían uno. Nosotros les proponemos que toda esa estructura esté bajo el Ararteco. Y lo que hacen es proponer un órgano de control que efectivamente norma el Consejo de Seguridad Pública con mayoría gubernamental. O sea que, en fin, nos quedamos igual. En cuanto a la igualdad, ustedes nos quieren hacer creer que con las cuotas se van a resolver la desigualdad en la policía vasca. Hace 40 años no lo podíamos creer. Pero pregunten a Macunde y les dirá que eso es imposible. Que todos sabemos que las cuotas de por sí solas no generan igualdad. Hay que ser más valientes y afrontar problemas más complejos. El Carrequín Podemos propuso medidas concretas para avanzar en el acceso y en la carrera profesional de las mujeres, para eliminar la segregación horizontal y vertical motivada por prejuicios y estereotipos de género, para transformar una cultura profesional machista, para acabar con la brecha salarial por motivos de género, para implantar medidas de corresponsabilidad, para implantar medidas de acción positiva, para adoptar medidas para asegurar que una institución libre de discriminación directa o indirecta, libre de violencias machistas y libre de acoso sexista y acoso sexual. Han rechazado todas las enmiendas que proponen esto, todas. Y entre las 9 únicas enmiendas que decidieron aceptarnos de forma unilateral, una de ellas era la que tenía un mínimo de contenido, era para aceptar una pequeña modificación de lenguaje. Eso es lo que nos han propuesto. Eso es lo que nos han propuesto. Y si quiere, un día el señor Zorrilla, yo saco al público la propuesta de transacciones que nos han hecho ustedes y me dice usted cuántos temas troncales y fundamentales de la ley se tratan en esa propuesta de transacciones. Porque es bastante vergonzosa. Pero es que encima ustedes han rechazado enmiendas para mejorar la formación de la Ertzaintza. Han rechazado enmiendas para avanzar en una policía de cercanía, en una policía preventiva y no reactiva, en una policía que apuesta por el diálogo para solucionar los conflictos, en una policía que protege el bien común, los derechos ambientales, que actúa incorporando la perspectiva de género, que proteja a las personas y sus derechos, como el derecho a huelga o el derecho a la vivienda. Porque todavía arrastramos un modelo policial reactivo. Y podría aquí empezar a hablar sobre una serie de intervenciones que creo que han sido negativas, pero como se me acaba el tiempo lo vamos a dejar para otro momento. Voy a finalizar muy claramente. Nosotros vamos a seguir trabajando por una policía vasca cercana, por una sociedad del siglo XXI. Y lo que hoy se ha demostrado aquí, sobre todo con los minutos que ustedes me han dedicado, es que les molesta que se planteen modelos alternativos de seguridad, porque piensan que es su patrimonio y sobre todo porque piensan que es patrimonio de las fuerzas de derecha. Y eso ha cambiado y eso ha terminado, porque mientras nosotros estemos en este Parlamento vamos a traer propuestas alternativas en materia de policía, propuestas alternativas en materia de seguridad que planteen modelos de libertades y derechos humanos. Apostaremos por una policía transparente que actúa siempre dentro de la legalidad y los derechos humanos, que prioriza la prevención, la protección de las personas y la persecución de delitos que atentan contra el bien común, las libertades, la justicia social, la igualdad, la sostenibilidad ambiental y de la vida. Una policía vasca, integrada por mujeres y hombres en igualdad, con condiciones laborales dignas, con la formación, los recursos y las herramientas adecuadas para actuar siempre, con garantías para los propios agentes y, por supuesto, para la ciudadanía en su conjunto. Esto es, una policía al servicio de la ciudadanía vasca. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Martínez Jauna.